¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Chacra TV Noticias. A partir de este momento y durante los próximos 60 minutos los mantendremos informados con todo lo que está ocurriendo en el sector agropecuario. Pero ahora es el momento de conocer estos títulos destacados de la jornada. Brasil aumenta casi 1.000 millones de dólares la inversión para mejorar sus rutas agropecuarias. La administración de Lula da Silva comunicó que el gobierno de Brasil invertirá más de 4.700 millones de reales, que equivalen a unos 1.000 millones de dólares para mejorar las rutas por las que salen los granos y otros productos agroindustriales. El maíz inició el 2024 con la relación de compra más desfavorable de los últimos 12 años. Según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, los productores que ya refertilizaron su maíz deberán incrementar sus rindes entre 700 y 800 kilogramos por hectárea para no ver afectada su rentabilidad. Estiman un aumento del 8,3% en la siembra de maní, en la línea con las mejores proyecciones productivas que ha generado la presencia del fenómeno El Niño y las lluvias que abundaron en el inicio de la campaña gruesa. El maní se entusiasma con la posibilidad de tener un buen año. Momento ahora de hablar del tiempo que nos depara para las próximas horas. Con datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional, allí nos está anticipando que el día sábado tendremos probabilidades de tormentas fuertes durante toda la jornada, con una mínima de 24 grados, una máxima de 30. Y el día domingo, en el inicio de la jornada y en las primeras horas de la mañana, todavía tendremos un remanente de lluvia, con el cielo mayormente nublado luego. 23 de mínima, 30 la máxima, y el día lunes ya sin lluvias, con el cielo mayormente nublado, una mínima de 23 grados y una máxima de 30. Muy bien, y vamos a comenzar entonces con el desarrollo de esta información, contándote que Brasil va al otro extremo de la República Argentina. ¿Por qué digo? Porque aumenta a casi 1.000 millones de dólares la inversión para mejorar sus rutas agropecuarias. La administración del presidente Lula da Silva comunicó que el gobierno de Brasil va a invertir 4.700 millones de reales, que equivalen a cerca de 1.000 millones de dólares, para mejorar las rutas por las que salen los granos y otros productos agroindustriales. De esta manera, el gobierno busca apuntalar a la producción agropecuaria y mejorar la competitividad. Significa un incremento del 34% en los fondos apuntados a estas obras viales, ya que en el año 2023 se ejecutaron mejoras por unos 3.500 millones de reales. Además, expresó que en Brasil nada aporta más competitividad a la agricultura que la infraestructura logística. Según explicaron desde el Palacio del Plan Alto, la gran meta es que el 80% de todas estas rutas del país alcancen la categoría de buen estado. Para ello, desde el gobierno de Lula da Silva, planificaron dividir en dos grandes partes las más de 60 obras que consideran estructurales. Mientras tanto, aquí en la República Argentina, el presidente Javier Milei ha decidido frenar la obra pública porque no hay plata en la Argentina. Y nos vamos a ir hacia la Casa de Gobierno porque, como es habitual, todas las mañanas allí el vocero presidencial Manuel Adorni fija una posición del gobierno nacional sobre los temas de coyuntura. En este caso se refirió a la quita de transferencias discrecionales hacia las provincias y también se refirió a la gira del presidente Milei, que estará el próximo día domingo con el Papa Francisco. Luego se abrió una serie de preguntas en esta mini conferencia de prensa que da todos los días el vocero Manuel Adorni.
Primero una aclaración con respecto, hemos visto varias largas filas de personas haciendo, intentando validar su tarjeta SUBE para, por supuesto, no tener que pagar el adicional por no tener la tarjeta nominada. Recuerden, por favor, esto es para que no hagan largas filas bajo el sol o de la lluvia y pierdan tiempo. Esto tienen tiempo hasta el 31 de marzo, o sea que todavía nadie les va a cobrar en ninguna compra de boleto, le van a cobrar ese adicional hasta el 1 de abril. Así que háganlo con tiempo y con paciencia, porque no van a tener problema, no vayan todos juntos, para no, simplemente una sugerencia para que no pasen un mal rato y pierdan tiempo sin mucho sentido. El Gobierno Nacional decidió a partir de este año eliminar lo que se denomina el Fondo Compensador del Interior, a través del cual se asistía a las provincias con fondos para el transporte público de pasajeros. Hubo reclamos de gobernadores, de intendentes, de diferentes ciudades, argumentando que la quita de subsidios, bueno, era o alcanzaba al interior y no al AMBA, así que nos resulta interesante hacer algunas aclaraciones o importante hacer algunas aclaraciones. El transporte provincial y municipal es una responsabilidad no delegada a la nación, es decir, que las provincias y los municipios son responsables por sus sistemas de transportes públicos en el ámbito, por supuesto, de sus jurisdicciones. Y en segundo lugar, la nación va a seguir asistiendo al transporte que sea de jurisdicción nacional y en lo que es, por ejemplo, es por supuesto autoridad de aplicación. Esto mientras avanza la puesta en funcionamiento de lo que se denomina la autoridad metropolitana, que requerirá el trabajo conjunto de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires para el esquema del transporte público en el AMBA. El Gobierno Nacional con esto está simplemente corrigiendo años de desajuste financiero y, por supuesto, llevando una tarifa que pueda cubrir el costo real del servicio. Y en cuanto a algún inconveniente que surgió con temas de paritarias, tampoco es responsabilidad del Gobierno Nacional interferir o intervenir en negociaciones salariales en cuestiones que no son responsabilidad de la Nación, como es el caso del transporte de cada una de las jurisdicciones. Se vienen teniendo conversaciones, de hecho hace poco hubo una reunión entre el Secretario de Transporte de la Nación con representantes de transporte de las diferentes provincias, donde bueno, se está avanzando y es de conocimiento de todos en un esquema donde se deje de subsidiar la oferta, o sea, a las empresas de transporte, y se subsidie directamente a la demanda o a quien, dicho en palabras más simples, a quien usa efectivamente el servicio, a quien compra el boleto. Por lo tanto, hoy cualquier aumento de tarifas en el transporte de líneas o de servicios de las diferentes jurisdicciones son responsabilidad de las diferentes jurisdicciones y no del Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional, de todas maneras, va a seguir asistiendo a los usuarios de todo el país que lo necesiten en este nuevo esquema en el que estamos trabajando de subsidio a la demanda. Un ejemplo de lo que efectivamente generan, el daño que generan los sistemas distorsivos de subsidios, se da en los subsidios a la energía, puntualmente en la electricidad. Ayer hubo algún, no sé si lo vieron, pero hubo algún posteo de la Secretaría de Energía. Y los números, la verdad es que son bastante elocuentes y bastante representativos de lo que pasa cuando los subsidios están, o el daño que generan muchas veces los subsidios y la distorsión que estos generan. Desde el 2004, cuando comenzó este esquema de subsidios a la electricidad, el Estado gastó más de 104 mil millones de dólares en subsidios a las empresas de energía. Y bueno,
por supuesto, cuando uno ve lo que esto representa por cada habitante, la verdad que el número es impresionante. Y el problema de estas cuestiones subsidiadas es que habitualmente lo que ocurre, pasa no solo en energía, pasa también en el transporte, y yo he hecho o he comentado algunos ejemplos aquí a lo largo de este tiempo, muchas veces el más pobre le paga el subsidio al más rico, ¿no? Y hay una transferencia de recursos del que menos tiene hacia el que más tiene. En algún momento acá he puesto hasta mi propio ejemplo con el tema del pasaje de colectivo, de si yo me subo un colectivo me lo va a estar subsidiando a alguien que tal vez nunca tenga la posibilidad de viajar en colectivo porque no tiene la capacidad económica de hacerlo. Ese es uno de los problemas que traen los subsidios. Y por supuesto que al subsidiar empresas, bueno, es una ventana más que puede suponer algún eventual hecho de negocios de los que no estamos dispuestos a avalar ni a sostener. Aprovecho también con respecto a la energía, a la electricidad, en este momento hay, según el último informe, 16.593 personas sin luz en el AMBA y esto también, por supuesto, es el resultado de años de falta de inversión y de un sistema energético que claramente no funciona y que se ha desatendido durante algo más de 20 años. Con respecto a la agenda de Italia, bueno, simplemente les actualizo un poco lo que viene en los próximos días. El presidente acaba de llegar a la ciudad de Roma. El domingo toda la comitiva va a ir a la Basílica de San Pedro para la ceremonia de canonización de María Antonia de la Paz y Figueroa, que, bueno, conocida como Mamá Antula, y el lunes 12 de febrero la comitiva va a ir al Vaticano, en donde van a ser recibidos por su santidad el Papa Francisco. El resto de los detalles, como le digo siempre, están en cada una de las agendas de ustedes que les ha repartido, entiendo, Javier Lanari. Si a alguno le falta la agenda completa, Javier queda después de mi conferencia siempre disponible para ustedes. Y ahora sí, por último, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos que sean de utilidad para dar con él o los autores del incendio que tuvo lugar en el Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut. Por supuesto que la línea 134 queda abierta para cualquier dato que puedan aportar, línea que, por supuesto, sigue siendo, para quien lo desee, anónima y, por supuesto, es gratuita. Les recuerdo a todos, el hecho produjo la pérdida de 5.971 hectáreas de bosques nativos y un perjuicio económico enorme para los que viven en la zona, y no vamos a permitir claramente que este hecho quede impune. Ahora sí, me abro a preguntas. Buenos días. Buenos días, vocero. ¿Cómo andás? ¿Bien? Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Ante la caída de la ley de bases, o también conocida ómnibus, hablando con dirigentes frente al micrófono o no, aseguran de que el gobierno inevitablemente queda debilitado. La pregunta es si el gobierno está débil, y siguiendo esa idea, quien habló hace algunas horas fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien calificó como necesario un rediseño político, haciendo referencia no solamente a cambios en el gabinete, sino directamente a que sea un gobierno de coalición más abierto a lo que ya es, porque hay dirigentes del PRO. Pero el gobierno analiza que existe una coalición con el PRO u otros espacios. Le pido esas dos reflexiones, por favor. La primera reflexión, no. Muy por el contrario. Creo que el gobierno ha salido fortalecido porque una de las posibilidades era efectivamente que ocurra lo que ocurrió, que es que la ley, la ley en realidad volvió a comisión, ¿no? No ha perdido estado parlamentario, así que está bien, pero todavía acabo de hablar con Martín Menem, todavía no lo damos por efectivamente por caída, digamos, que era tu pregunta. Perdón, Fabián, la intromisión tuya, me parecía que era bueno aclararlo, pero déjame que termine de contestarle al periodista. Con respecto a si salimos, digamos, creo que salimos efectivamente fortalecidos,
porque me parece que mostramos lo que queremos hacer. La gente votó efectivamente el cambio que propusimos en la ley y parte de la política no acompañó, y me parece que el haber expuesto o el que hayan quedado expuestos quienes no acompañaron lo que la gente quería, nos parece que nos fortalece, lejos de habernos perjudicado. A partir de ahora, mira, hablando del presidente, hablo del PRO, que el PRO se inserte. No hay nada que te pueda decir al respecto, porque no hay nada que me indique que, primero, que las declaraciones que me estás mencionando yo no las escuché. Y en tal caso, cualquier cambio que... Ayer me lo preguntaron con respecto a renuncias y a algún cambio en el gabinete, que creo que es a lo que vos apuntás. No, todavía no hay ninguna novedad con respecto a eso, y no hay ningún cambio que yo te pueda informar en gabinete. Si lo hay, todo cambio... A ver, todo es... Voy a volver a aclarar lo que aclaré ayer. Todo cambio de gabinete que ocurra va a ser por cuestiones de gestión y no por cuestiones políticas. Ocurran hoy, ocurran dentro de 2 años, o ocurran cuando sea. Digo, los cambios no van a ser por cuestiones políticas, sino que van a ser por cuestiones estrictamente de gestión. ¿No se va a insertar en el gobierno? ¿No necesita Milei al PRO? Esa es la pregunta. Pero perdón, el... Muy bien, allí lo escuchábamos entonces a el vocero presidencial Manuel Adorni, refiriéndose a una declaración que hizo la ministra de Seguridad Patricia Burrich en la mañana de hoy, donde anticipó que el gobierno necesita fortalecer la parte política de la gestión y que para eso tendría que haber una unidad del PRO con la Libertad Avanza ya formando concretamente un gobierno de coalición. Otros dicen que ya el PRO tendría varios ministros como para reemplazar a los que tiene hoy el presidente Milei y que coparían el gobierno de la Libertad Avanza con dirigentes del PRO a tratar de poner ritmo a la gestión que está muy alicaída. Vamos a cambiar de tema. Y esta semana tuvimos la suerte de poder estar allí en Villaguay, en la provincia de Entre Ríos, con todos los amigos de La Ganadera, en este importante inicio de remates allí en la zona de Cinco Bocas, y tuvimos la posibilidad de conversar y ser realmente muy bien atendidos por toda la gente de La Ganadera allí en Villaguay. Estuvimos, te decía, con el presidente, con Fabián Lecher, que bueno, nos expresaba la alegría y también lo que se ponen como objetivo para este año 2024. Bueno, la verdad que sí, estamos muy contentos porque bueno, hemos llegado al día. Así que acá estamos todos con toda nuestra gente de la cooperativa y bueno, muchos productores de la zona arrancando este remate acá en Villaguay, en Cinco Bocas. Pero no solo eso, Fabián, muchísimos animales para la subasta. Sí, sorprendido, nosotros por ahí no esperábamos, hoy estamos hablando de 1.160 cabezas. Pero bueno, lo que sí, cuando decidimos de poder estar en este lugar, veíamos que había muchos pequeños y medianos productores que en su momento trabajaban con la familia Cruza, que también tengo que agradecer de parte de la cooperativa, pues nos dan la oportunidad de poder rematar acá en la feria. Han quedado un poco desamparados. Y bueno, la cooperativa, con su forma de trabajar, que ha sido desde sus inicios defendiendo al pequeño y mediano productor, en casi toda la provincia, ha sido también que hoy tengamos este número que para nosotros en un arranque es muy importante. Principalmente el servicio de ofrecerle todo el asesoramiento técnico al productor ganadero, al productor agrícola también. Nosotros, por supuesto, cuando estamos en un lugar vamos a ir de a poco y viendo, estamos trabajando ahí ya, la veterinaria creemos que ya a fin de este mes ya va a estar como para abrir, las oficinas también.
y ahí vendrán los demás servicios de la cooperativa donde podamos ir trabajando y ofreciendo. Esa es la idea, esa ha sido la impronta siempre de nuestra cooperativa y bueno, estamos muy contentos. Yo quiero agradecer también a toda mi gente, a todos los colaboradores de la cooperativa, han hecho un esfuerzo muy grande, no menos de un mes han trabajado para mantener que esté todo muy lindo, o sea, la verdad que se ve muy lindo de que vinimos a verla cuando se habló de alquilar a hoy, se ven grandes cambios y bueno, ha sido un esfuerzo de la cooperativa y de toda nuestra gente. Y también a todo el consejo, la verdad que está la mayoría del consejo hoy vino a acompañarme también, así que agradecerle a ellos todo porque eso es muestra de que somos todo un equipo y que queremos crecer junto con el productor de la zona. Dijimos también que íbamos a hacer un buen almuerzo al mediodía y tuvimos que empezar a limitar un poco tarjetas porque veíamos mucha gente que está interesada en venir a ver, conocer, gente que por ahí se la ha sentido nombrar a la cooperativa porque estamos en distintos lugares, pero venir y ver un remate incitó a que mucha gente quería estar. Así que bueno, por eso estamos muy contentos. Creo que hemos incorporado gente acá en la zona muy buena de trabajo. Hoy estuve hablando un poco con ellos, que ya se están adaptando al equipo de trabajo y la verdad que es un buen comienzo, un buen comienzo. La verdad que lo de Brugo ha quedado muy lindo, ahora nos falta rellenar todo lo que sería la parte en el salón, porque ya está todo listo como para empezar a funcionar, en eso estamos. Y bueno, y en estos días también nos mudamos también toda la parte de Corralón de Ramírez, a toda la unidad de negocio que tenemos ahí, así que ahora ya el productor agropecuario y que vemos, la verdad que el otro día hablaba con nuestros encargados y decían de que vemos gente nueva, claro, por ahí hay gente que iba a combustible, hoy tiene la veterinaria, tiene todo el corralón, así que todo junto. Y bueno, eso hace que el productor pueda en un lugar ir y comprar si necesita algo de un otro lado y no moverse. Así que esa es la idea de la cooperativa, de brindar todos los servicios, seguir sumando servicios y todo en beneficio tanto de la cooperativa, pues necesitamos que nuestra cooperativa siga siendo la que ha sido siempre, una cooperativa muy fuerte, pero también que nuestro productor sea un productor fuerte, porque nada sirve de que tengamos una cooperativa fuerte y productores débiles. Esto va en conjunto y así queremos seguir trabajando. Muy bien, y también allí en la ganadera tuvimos la posibilidad de hablar con el que baja el martillo, el hombre importante de la jornada, el que dice hasta acá llegó la negociación. Conversamos con él y también en esta jornada muy especial para la gente de la cooperativa La Ganadera. Hoy miércoles vamos a estar inaugurando en breve, estamos por dar inicio al remate acá en Cinco Bocas, en Paso La Laguna, en Villaguay, con muy buen marco de público, el día espectacular, mucho calor, nos espera una jornada larga, pero estamos preparados para afrontarla, con muy buen ingreso, más de 1.160 cabezas ingresadas ya encerradas en la feria para ser subastadas pronto, un muy buen marco de productores y de gente, así que estamos muy contentos por eso. Es una zona que nosotros ya conocíamos y demás, teníamos clientes de la zona, pero la gente nos venía pidiendo hace un tiempo que nos acerquemos más, que brindemos más servicios de la cooperativa. Bueno, se nos dio la posibilidad, creo que estamos para trabajar, estamos trabajando y para brindar todos los servicios que Cooperativa La Ganadera tiene para ofrecerle a todos los productores. Las expectativas son muy buenas por parte de ambos, así que veremos qué nos depara el día de hoy. Creo que es un muy buen remate, así que veremos cómo sigue todo.
cuanto al ingreso, sí, esperamos. Hasta antes de ayer teníamos confirmado 800, 900 cabezas. Se sumaron algunas más en el transcurso del día de ayer. Y bueno, por gracias a Dios, por todo el trabajo que se hizo mancomunado con toda la gente, el equipo de Hacienda, los troperos y demás, se logró el encierre muy bueno para la fecha y demás. Así que estamos muy, muy contentos con eso. Ahora solamente nos resta trabajar a nosotros, hacer el trabajo duro, así que bueno, estamos preparados, estamos listos, con las mejores expectativas, así que bueno, agradecerle a usted también por el tiempo y por acercarse y por siempre acompañarnos. Muy bien, y allí nos quedamos un ratito más con la gente de la ganadera, que nos atendieron realmente muy, pero muy bien, compartimos un gran almuerzo con esa temperatura cálida que nos ha recibido la gente de la ganadera allí en Cinco Bocas. Momento ahora de hacer una breve pausa. Quédese con nosotros. Enseguida regresamos con más información. ¿Sabías que solo el 3% de la superficie de nuestro planeta es tierra cultivable? En esa pequeña proporción debemos nutrir los cultivos que generan alimentos para una población en constante crecimiento. Cuidemos el suelo. Profértil. Vida para nuestra tierra. Volkswagen. Sabemos muy bien el esfuerzo que hacen miles de argentinos que trabajan e invierten en nuestra tierra. Y queremos estar ahí para acompañar e impulsar su negocio, haciendo que su día a día sea más fácil. Si el campo evoluciona, evolucionamos todos. Galicia, siempre junto al campo. Carne argentina, carne sustentable. ¿Sabías que la producción ganadera argentina se hace de manera sustentable? Un gran porcentaje de la producción se desarrolla en praderas y pastizales naturales, permitiendo mantener carbono y agua en los suelos, conservar materia orgánica y mantener la biodiversidad del ecosistema. Carne argentina, carne sustentable. Encontrá más información en www.ipcba.com.ar. Cabezal desgranador Stripper G-Fast Ultraliviano. Duplica la capacidad de cosecha. Reduce a la mitad el consumo de combustible. Elimina las pérdidas de cola. Deja el rastrojo en pie, facilitando la siembra de segunda. Peines desgranadores de acero de alta resistencia a la abrasión. Bajo peso del cabezal realizado con componentes de fibra de carbono. Apto para la cosecha de trigo, cebada, centeno y arroz. Su desempeño y el respaldo de una gran empresa de 60 años en el mercado harán de la sembradora Crucianelli su mejor inversión. A veces, la señal hacia el futuro llega de forma inesperada. Crecer es por acá, innovar es por acá. Expo Agro 2024 edición YPF Agro te lleva por un camino diferente, donde los negocios, la tecnología y el conocimiento se unen en la capital nacional de los agronegocios. Te esperamos del 5 al 8 de marzo en San Nicolás. Más información en expoagro.com.ar. DirecTV llega a todas partes. A la ciudad, al campo, a la playa, a la montaña. Porque DirecTV está donde estás vos y llega donde nadie llega. Donde estés vas a tener deportes, noticias, series, películas y todos los contenidos que te interesan. En DirecTV no importa si estás lejos. Nosotros siempre vamos a estar junto a vos. Viví DirecTV, estés donde estés. Contratá ahora llamando al 0800 333 4732.
líneas de financiación para estar más cerca de su nueva Cele. En todo el país se siembra con Cele. Es hora de ganar. Entrega tu cabezal usado y llévate un Draper nuevo. O podés reformar tu convencional a lona. Piersantiplataformas.com.ar. ¿Buscas un seguro que te la haga fácil? En Experta Seguros te damos descuentos desde el primer día que nos contratás y podés gestionar todo al toque de manera digital. Consultá con tu productor asesor de seguros. Experta Seguros, un seguro que te la hace fácil, muy fácil. Sembradoras Monumental. Tenemos un modelo a la medida de cada productor. Monumental, una nueva generación en sembradoras. Nuestra yerba de hierbas serranas es un clásico. Y si le agregamos la frescura y sabor a limonado del cedrón, hierbas serranas con cedrón, incorpora más sabor a tus mates. Seguinos en Cachamay Oficial. La Dulce Cooperativa de Seguros, somos especialistas en granizo. Con más de 100 años de experiencia protegiendo los cultivos de nuestros asociados y brindando un servicio de excelencia en todo momento. Solvencia, nuestra garantía. 0800-222-6060. www.ladulceseguros.com.ar. Siligrano de Junín, ingeniería en ventilación. Desde 1920, produciendo desde el diseño, modelos, fundición y mecanizado, productos de alta calidad y durabilidad. Celdas de almacenaje y secado estático y modular, sistemas de aireación para silos y celdas. Siligrano de Junín, Borges 1051, desde 1920, haciendo industria argentina. Matbar Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Muy bien, estamos de regreso aquí en la pantalla de Chacra Televisión. Seguimos avanzando con más información, con más novedades. Y en este caso, contándote novedades referente al SENASA, porque la gente de SENASA estuvo presente en todas las exposiciones rurales en la zona de la Patagonia. Vemos un poco el trabajo que realizaron. En la Sociedad Rural de Neuquén, en el predio que tiene en Junín de los Andes, a orillas del río Chimehuín, tuvimos la oportunidad de verificar el estado sanitario de alrededor de 130 equinos que ingresaron a la muestra. Se verificó la condición de los mismos, el estado sanitario, después la parte documental, si venían con su correspondiente DTE, las libretas sanitarias equinas, y dentro de la libreta o pasaporte equino, si venía con el cumplimiento de las vacunaciones, tanto de encéfalo como encefalomielitis e influenza. Y para el caso de aquellos equinos que ingresaban del norte de la barrera del río Colorado, se verificaba que trajeran el certificado de anemia infecciosa equina negativo. Y asimismo, tuvimos la oportunidad de hacer una charla con productores, estudiantes de veterinaria y gente en general que había en la expo, sobre la implementación reciente de la resolución 115 del corriente año, donde se establece como obligatoria la vacunación contra encefalomielitis, consistiendo en una primovacunación, una dosis de refuerzo a los 30 días y después un refuerzo anual de esta vacuna. Esto es en virtud de la emergencia sanitaria que se inició hace unos meses por los casos de encefalomielitis que se han venido presentando en el país. En primer lugar, el equino tiene que estar identificado. Esta identificación actualmente se puede llevar con microchip o con ficha filiatoria. Esta vacunación la tiene que realizar un médico veterinario, ya sea que esté acreditado en el programa de equinos ante el SENASA o matriculado en algún colegio veterinario de nuestro país.
Muy bien, vamos a cambiar de tema y vamos a contarte lo que se presentó allí en la provincia de Santa Fe, un programa referente al mantenimiento de los precios en los supermercados. Se llama Acuerdo Santa Fe y aquí tenemos algunos detalles. Acuerdo Santa Fe es un programa marco que, por pedido expreso del gobernador de la provincia, Maximiliano Puyaro, venimos trabajando junto al sector privado. Nosotros empezamos la gestión y desde el primer momento empezamos con relevamiento de precios en un momento donde la inflación empezó a acelerarse. Empezamos con mediciones que rondaban el 17% semanal, algo que cada uno de nosotros lo vemos a la hora de hacer nuestras compras, pero bueno, por suerte vemos esa tendencia que se fue frenando. Hoy estamos en torno al 4-3, entre el 3 y el 4% semanal de incremento de precios, lo que sigue siendo muchísimo, y nos parecía apropiado arrancar este Acuerdo Santa Fe con un acuerdo de precios para garantizar que durante 30 días los precios de esta canasta, que son 45 artículos, estén sostenidos. La verdad que lo que quiero destacar es la predisposición del sector privado, que desde el primer momento se tomó con un sentido de responsabilidad social para poder dar este y ofrecer esos artículos y sostenerlos durante 30 días, que para lo que hoy es la inflación es un plazo que lamentablemente nos parece mucho. Ojalá podríamos fijar precios por 3-4 meses, pero hoy no están las condiciones dadas para eso. 150 comercios adheridos en más de 30 localidades y seguramente después de la presentación se van a sumar más localidades. Hoy el secretario estuvo en contacto con gente de Venado Tuerto y de otras localidades que se están queriendo sumar, porque me parece importante. Es una herramienta que se baja en las cadenas locales, en las cadenas santafesinas, en esas que muchas veces se le hace muy difícil estar en los programas nacionales, que hoy en sí se han cortado. Entonces me parecía más que apropiado poder lanzar estos artículos. Son artículos mucho de origen provincial, que son regionales, y también estamos trabajando en ese sentido para vincularnos junto a la industria, para poder trabajar con el comercio y la industria santafesina y potenciar el entramado económico local. Una lista con muchos productos básicos que uno compra cuando visita un supermercado. Intentamos que estén englobados alimentos, artículos de limpieza, aseo personal, pero por supuesto la idea es seguir sumando productos, porque teníamos que hacer algo en esta circunstancia, como dijo Matías, de alta inflación. Estos son productos a los cuales nosotros vamos a brindarle mucho énfasis en el precio, que se mantenga durante 30 días, y el abastecimiento. Es decir, que la gente vaya a una góndola y encuentre el señalamiento, como ustedes lo han visto aquí en el supermercado, y el precio que se mantenga durante un mes. Para más adelante pretendemos incorporar productos frescos, los cortes de carne. Ya estamos en negociaciones con frigoríficos para proveer a este programa de lo sustancial, de las proteínas. Este es un acompañamiento que la gran mayoría de supermercados y autoservicios del centro norte de la provincia que integran nuestra entidad acompañan. Tal cual el secretario y el subsecretario acaban de comentar, se trata de lo que nosotros le llamamos artículos genéricos, es decir, son productos que no tienen una marca exclusivamente. Así que así podemos cumplimentar el compromiso que tomamos de precio y de artículo. Si por ahí un artículo se termina por venta o por imposibilidad de continuar con ese precio, habrá otro que lo reemplace. Momento ahora de conocer una información importante para todos los productores, tiene que ver con el tiempo y justamente allí en el campo se está esperando la llegada de la lluvia. ¿Tendremos lluvias? ¿Cuál será la humedad de los suelos? Todo eso lo conocemos en este reporte de AgroClip. Lo primero es acompañarte siempre. Cotiza tu campo en granizo4x4.com.ar. La segunda, seguros. Lo primero, sos vos.
Los detalles. Empezamos por Argentina, por nuestra tierra, donde la perspectiva comenzará con vientos del trópico, elevando la temperatura con registros sobre lo normal, como lo estamos viviendo, y también en la mayor parte del área agrícola, salvo las zonas cercanas al litoral atlántico, que recibirán vientos marinos. Hacia el final de la perspectiva, el paso del frente de tormenta producirá lluvias moderadas a abundantes sobre el norte, el oeste y el sur del área agrícola, pero eso sí, sin alcanzar a gran parte del centro y el este. Junto con el paso del frente tendrá lugar una entrada de vientos polares, produciendo temperaturas bajo lo normal en todo el oeste del área agrícola, exactamente, pero eso no permite que llegue, que alcance el centro y el este, aunque el litoral atlántico recibirá vientos mínimos que traerán mínimas algo por debajo de la media estacional. Y nos vamos a Brasil, la perspectiva que acá no solo empieza, sino que sostiene fuertísimos calores que se están experimentando con su foco de mayor intensidad sobre el sur del Cerrado, llegando casi hasta la costa atlántica y el interior del Mato Piba y extendiéndose sobre el sur de la Amazonia y el norte de la región sur. Hacia mediados de la perspectiva comenzarán a producirse precipitaciones moderadas a abundantes sobre el sur de la Amazonia, el centro y el oeste del Cerrado y gran parte de la región sur, mientras el norte de la Amazonia y el Mato Piba recibirán aportes moderados a escasos. Junto con las lluvias se producirá una moderada entrada de vientos del sur, haciendo descender la temperatura bajo lo normal en la región sur y el litoral atlántico, mientras el resto del área agrícola del país vecino del Brasil experimentará registros normales a superiores dentro de lo que son sus rangos esperables en este verano brasilero en cuanto a la temperatura. Terminó el mes de enero y de esta manera estamos inaugurando los primeros días de febrero. Muy bien, atención, porque faltan pocos días para que tengamos una nueva edición de Expo Agro allá en San Nicolás, donde Chacra estará presente todos los días contándote a vos minuto a minuto lo que vaya pasando en la feria más importante de los agronegocios. Y allí estuvimos hablando con el gerente técnico de operaciones de Exponenciar, que va a estar a cargo justamente de toda la infraestructura. Y nos contaba Astegiano que se prepara San Nicolás todo el año para recibir a Expo Agro. Hola, buenos días. Bueno, la verdad que venimos trabajando durante todo el año en el predio con los preparativos y puesta a punto del predio y lo que son los lotes agronómicos. Nosotros tenemos parte del equipo trabajando allá de manera permanente, no solo con la preparación de los lotes para los expositores, sino también en el mantenimiento y las mejoras de las calles internas. Contamos con 8.000 metros de calles internas, además de los que ya tenemos de pista permanente. Creemos que esto es un gran servicio, no solo para los visitantes en esos 4 días de exposición, para que puedan recorrer toda la exposición, sino también para los expositores, para que puedan recibir a los productores y a sus clientes, y también en las 2 semanas previas que dure el armado, donde cada uno de los expositores montan sus stands. También seguimos trabajando mucho en lo que son los ingresos, en los amplios estacionamientos que contamos. Y bueno, tenemos 7 ingresos disponibles, como ya contamos, que nos permiten dar comodidad a todos los expositores y visitantes para que puedan elegir el acceso más cómodo dependiendo de desde dónde nos visiten. Consultarte respecto del personal. Esto quiere decir, para mucha gente que lo desconoce, que mientras estamos aquí en Buenos Aires, en el lanzamiento de la Expo, allí hay gente trabajando todos los días preparando lo que vendrá. Así es, están todos los días trabajando. Tenemos el equipo dividido en dos partes, digamos, este que está de manera permanente y el equipo de acá de Buenos Aires,
conformado por la mesa de ayuda al expositor, que también brindamos un servicio como área de atención a los expositores y a todos sus proveedores, resolviendo consultas, recibiendo pedidos y también recordando fechas importantes para formularios como son las credenciales. Nosotros contamos con un sistema de acreditación digital que también nos da mucha fluidez para los días de armado y de exposición. Los expositores y proveedores, también ustedes como prensa acreditada, completan este formulario con sus datos y nosotros enviamos a través de la página la credencial digital, que la reciben a través de mail y a partir de este año por WhatsApp, o sea que seguimos trabajando en esa comodidad para los ingresos. Así que bueno, tenemos un equipo que trabaja durante todo el año fuertemente para que del 5 al 8 de marzo puedan disfrutar de esta nueva edición. Muy bien, seguimos conociendo la gente que va a estar presente este año allí en Expo Agro. Fernando Mena es subgerente de Agro del Banco Provincia de Buenos Aires, que será el main sponsor de Expo Agro, y estuvimos conversando con él para que nos dé más detalles. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Sí, son muchos años que para nosotros que trabajamos en el sector agropecuario, esta es nuestra fiesta de encuentro con los productores, que son clientes nuestros, con los productores, a su vez de maquinarias, que también son clientes, y nosotros hacemos un nexo que son alianzas que siempre lo están esperando, es decir, ya hace meses que nos están preguntando qué va a salir, y bueno, vamos a estar como todos los años presente con Procampo Digital, nuestra herramienta tecnológica de punta, con promociones muy interesantes, no les voy a anticipar todavía cuáles, pero muy interesantes en lo que es para la compra de insumos y en los remates de Hacienda de la Expo. Y a su vez vamos a estar con los créditos de inversión para la compra de maquinaria. La idea es cubrir todo el abanico de las necesidades que tienen los productores frente a un año donde las expectativas son muy buenas. No nos olvidemos que venimos de un año con sequía, con golpes, y las expectativas este año se renovaron y nosotros queremos acompañar y estar a la altura. ¿Qué significa para el Banco de la Provincia una muestra como la Expo? Pero esencialmente, ¿qué significa el sector agroindustrial que ha elegido a la Provincia de Buenos Aires para quedarse fijo con una exposición así? A ver, para nosotros como banco en muchas localidades del interior somos único banco. Nosotros conocemos perfectamente cómo son las economías regionales, cómo el aporte del la agricultura, la ganadería, las distintas actividades agrícolas, ganaderas, industriales, afectan a los pueblos del interior. Nosotros, como decía antes, para nosotros es nuestra fiesta. Es nuestra fiesta de encuentro con clientes de tantos años que en muchos casos ya podemos decir hasta amigos, ¿no? Proveedores de maquinarias, de insumos. Para nosotros es lo más lindo que nos pasa en el año, desde el sector, ¿no? Para los televidentes, que la mayoría son productores, empresarios rurales, ¿los atardeceres del Banco Provincia van a volver a estar este año en el Expo Agro? El martes, al cierre de la jornada va a estar Atardecer del Banco Provincia con una propuesta muy interesante de música y un momento para compartir entre todos. Muchísimas gracias, como siempre. A ustedes, muchas gracias. Muy bien, y también este año en Expo Agro habrá un lugar importante para las Agtech. Allí tendrá la presencia de 30 startups con todas las novedades tecnológicas para el sector agropecuario. Bueno, una de las novedades es el lanzamiento de ExpoBot. Es un asistente virtual que va a guiar al visitante durante la Expo a través de WhatsApp. Pensamos en incorporarlo para acompañar los avances tecnológicos del sector agroindustrial en materia de innovación que vienen realizando en agricultura, ganadería, genética. Nosotros no queríamos quedarnos atrás en comunicarnos con nuestros visitantes y también en mejorar la experiencia de nuestro visitante. Los invitados de las empresas van a recibir un mensajito de WhatsApp apenas ingresen a la Expo, y los visitantes comunes van a poder comunicarse a través de un código QR o enviando un mensaje de WhatsApp.
y Expobot les va a mandar un mensaje de bienvenida y va a desplegar un menú con diferentes opciones. La ubicación de los expositores, la agenda de actividades por día, el sector ganadero, sector gastronómico, digamos, todo lo que sucede en la Expo lo van a tener al alcance de la mano por WhatsApp. Y en caso de que necesiten hablar con un asistente humano, Expobot lo va a derivar con uno y en última instancia lo va a derivar a alguno de los puestos de informe que se encuentran en la Expo. ¿Qué otras novedades? ¿Algunas estarán en el tecnódromo? Exactamente. Bueno, también queríamos ofrecer otro tipo de actividades, más dinamismo, más campo, más capacitaciones. Y tenemos tres novedades más. Una tiene que ver con el plot demostrativo de Apresid, un plot de 4 hectáreas que se encuentra al lado del tecnódromo y que tiene por objetivo ofrecerle a los productores información acerca de su sistema de siembra directa de 5 pasos y para esto van a estar realizando una rotación de cultivos de trigo, soja y maíz. La segunda de las novedades tiene que ver con unas jornadas de clínica de siembra y pulverización, aplicación. Las clínicas de siembra van a estar desarrolladas por las empresas Apache, Crucianelli y Plantium. Y la clínica de aplicación va a estar realizada por la empresa Yacto. Estas van a estar dentro del tecnódromo. Y el objetivo es ofrecer capacitación, asesoramiento acerca del mantenimiento de estas maquinarias, de la puesta en marcha de estas maquinarias. Y por último, unas jornadas de test drive de la mano de Valtra los días jueves y viernes. Y el viernes, como es el Día de la Mujer, Valtra va a estar convocando a todas las mujeres de la Expo para que puedan manejar los tractores de última generación que van a estar presentando en la Expo. Finalmente, consultarte, de acuerdo con tu expertise, más allá de que sos muy joven, ¿qué espacio tienen hoy las AgTech en el marco de la muestra como algo innovador? ¿Ha crecido mucho? Sí, ya hace varios años que venimos desarrollando una carpa AgTech y tenemos muchísima participación de las AgTech, muchos jóvenes también, que de hecho recién hablaba con uno de tus colegas, ¿cómo hacemos para incorporar a los jóvenes al mundo de agropecuario? Y es justamente a través de la tecnología. O sea, no hay manera de quedarse atrás. Entonces, no solamente Expobot, no solamente el tecnódromo, que es un clásico, pero que a su vez muestra las últimas innovaciones en tecnología, el premio Ternium Expo Agro, que es a la innovación. Y en ese sentido, la Carpa AgTech, con todas las AgTech y todas las demostraciones que tienen los emprendedores en materia digital y agro y del agro, es como la gran apuesta también de este año. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, los esperamos. Muy bien, y de esta manera llegamos al final de esta edición de Chacra TV Noticias. Les propongo a todos ustedes que nos sigan acompañando a través de toda nuestra programación. Por mi parte, nos estaremos reencontrando en una próxima edición. Será hasta entonces. Que la pase usted muy bien. Chau, chau.